Les aseguro que no es Bauza, que está nadando en aguas profundas y vamos a ver si logra en estos próximos meses convencer a la actual dirigencia de la AFA, la que asumió hoy, para permanecer en el cargo. Pero la gente, ¿qué dice, señor Ballesteros, al respecto? Bueno, Osvaldo, Miguel, la encuesta que ustedes participan con nosotros durante todo el programa tenía que ver con la selección argentina en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestras redes sociales. ¿Qué debería cambiar la selección para mejorar, para salir adelante este momento complejo? Opción 1, jugadores. Opción 2, entrenador. La alternativa número 3 era no realizar ningún cambio. Bueno, a ver qué dice nuestro público allí en las redes sociales. Primero, vemos los resultados. Al entrenador en Facebook prefiere el cambio. 51% contra 46% de los jugadores. Muy parejito ahí, Miguel. En Twitter, la gente se inclina por los jugadores. Muchos afuera. Bauza también con el 43%. Bueno, me parece que nuestro público quiere bastantes cambios en lo que es este camino de la selección argentina tan dificultoso hacia el Mundial. Les agradecemos, como siempre, por comunicarse con nosotros en Twitter, en Facebook, en Instagram. A ver mensajes, a ver qué está llegando aquí en nuestra pantalla, en nuestras redes sociales, lo que cada uno de ustedes opina, como siempre, participando junto a todos nosotros cada jornada. Bueno, no hay mensajes, Miguel. En un ratito te los cuento. Entonces, Osvaldo, profesor, muy pareja la encuesta. Jugadores, entrenador, mucha gente quiere varios cambios ya. Bueno, vamos despidiéndonos de Julián Santero, quien estará compitiendo en Olavarría por el TC. Va a salir en esta pantalla tanto el sábado como el domingo con las series y las finales, pero también hay actividad promocional que tiene que ver con el TN para las próximas horas. Así es, sí, el turismo nacional está permanentemente haciendo promociones por todo el país, ahora cruzando fronteras, así que agradecer porque también nos sirve obviamente a nosotros. Vamos a estar el otro fin de semana en Posadas con el Turismo Nacional. Gracias, Julián. Gracias a ustedes por la invitación. Profesores, hasta mañana. Banderas oficiales. Adiós.